Bueno, pues por ejemplo, hay bastante información, pero la voy a leer porque no me da tiempo a aprendérmela, lo siento. Es doctor en medicina y teología, ha sido miembro experto de la Comisión Ética de la Clínica Universitaria Charité de Berlín y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Humboldt de Berlín, que goza de 29 premios Nobel. Actualmente es jefe de catedrático de Antropología y Ética en la Universidad Internacional de La Rioja, donde imparte varios seminarios y también imparte clases de posgrado en el Máster Salud y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Donatius ha publicado numerosos artículos sobre bioética en la revista de la Asociación Médica Alemana, Deutsches Ärzteblatt, en Alemania. Ha intervenido con frecuencia en debates éticos de actualidad en radio y televisión. Actualmente es solicitado como conferenciante en colegios, universidades, bancos y otros lugares como FADO, que muestran interés por cuestiones neurobiológicas. Entre sus libros destacan Liderazgo Ético, un ensayo de referencia para la búsqueda de la excelencia personal, actualmente ya en su tercera edición. En este año 2019 salió la 10ª edición revisada y aumentada de su libro, Educar para madurar. Consejos neurobiológicos y espirituales para que tú y tus hijos seáis felices. 2019, donde expone con rigor y claridad las posibilidades que ofrece la neurobiología en el ámbito de la educación personal, proporcionando al lector consejos básicos para que nuestros hijos crezcan y maduren como personas felices. En su última obra, Serenidad, la sabiduría de saber gobernarse, de 2018, que podéis adquirir después si queréis, nos da pistas muy útiles para vivir serenamente en la adversidad. Son consejos para alcanzar la serenidad que nos capacitan para infundir confianza, seguridad y buen humor ante cualquier circunstancia de la vida. Aparte tiene un blog que yo estaba hojeando y es muy interesante, tiene artículos bastante buenos, en concreto hay uno del trabajo, que por el trabajo no consigo leerlo todavía, pero tiene muy buena pinta. Así que nada, ya de palabra, que no voy a enrollar más. Muchas gracias. Entonces, voy a tratar de dividir esto en tres partes. Primero, todo aquello que nos quita la serenidad, ¿no? Es decir, es con una serie de ejemplos. Después hablaré sobre tener en cuenta al hombre en su, al ser humano en su totalidad. Entonces, utilizaré una palabra que me gustaría que la recibieses ya ahora, y es la eudaimonía, que viene de Aristóteles, ¿no? Es decir, que significa, la mejor traducción es llevar una vida lograda. Pero claro, este es el tema. Esto no es tan fácil. Y acabaré dando una serie de consejos para vivir más serenamente. Bueno, voy a encender esto a ver si funciona. Sí. Bueno, primero una pequeña cita del Friedrich Schiller, un gran escritor alemán, que dice esto: en las grandes adversidades toda alma noble aprende a conocerse mejor. Por supuesto. Bueno, y ahora vamos al mundo real, que es el que estamos viendo constantemente, ¿verdad? Entonces vemos aquí algo que me parece importante el tenerlo en cuenta, y es que el espacio entre el estímulo y la reacción es cada vez menor. Y esto nos vuelve bastante locos. Es así. ¿No? Es decir, ¿por qué tengo yo ahora que contestar, ¿no?, esta noche todavía a todos estos emails que he recibido? Se entiende un poco, en fin, sin entrar ahora demasiado. Otra temática, lo podríamos enfocar también de este modo. En Alemania, ¿no?, el das Hamsterrad es una expresión muy, muy típica, ¿no? Pues estar acelerado como un hámster, ¿no? Ahí vemos al pequeñito roedor, ¿eh? Y aquí vemos a la persona pues totalmente sometida pues a todos estos estímulos sin poder reaccionar bien. Poder. Otra cosa, que esto es el típico, esto se llama fabbing. Fabbing, como muy bien sabéis, viene, es una palabra inglesa y que procede de phone, ¿no?,
y phone, teléfono, y snubbing. Snubbing, que significa menospreciar a alguien. Ahora, es lo que está haciendo este señorito, ¿no? con la señora. Bien. Pues claro, cuando ya este mundo digital entra en la familia, ya esto va tomando unos aspectos que son ya cada vez más problemáticos, ¿no? Y que iremos viendo. Yo trataré en esta conferencia, me olvidé de decirlo, de ir así un poco por encima de algunos temas, pero hay bastantes temas que subyacen a todo lo que estaré diciendo. Por ejemplo, tipos de enfermedades, ¿no? que surgen con este modo de vivir. Y aquí lo vemos, pues este niño, ¿no? Y el padre, pues en vez de hablar, de conversar, de dialogar, están los dos metidos, pues, en el mundo digital. Y esto ya, fijaros, esto lo he cogido, ¿no? También la otra diapositiva del Google alemán, ¿verdad? Y aquí esto me llamó tanto la atención, que lo he traducido aquí. Heute schon mit Ihrem Kind gesprochen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya ha hablado usted hoy con su hijo? Fijaros, es una cosa tremenda, Hay modo de ver, es que esto es tremendo. Y esto lo estamos viendo con mucha frecuencia. Yo, por lo menos, en las calles de Madrid. Es decir, que va una mamá, lo que sea. No, yo ahora no quiero decir, bueno, pues sí, porque tal, porque tiene que estar comunicada. No, yo ahora no, tan solo lo estoy valorando desde el punto de vista de la salud. Entonces, en el año 2017, Ying Ting, ¿no? Una psicóloga que no es cualquier psicóloga, perdón, es decir, porque tiene un equipo enorme de gente que trabaja con ella, ¿no? En San Diego, en California. Y entonces ella ha escrito cosas muy interesantes, y una de ellas, pues esto fue una bomba cuando publicó este artículo en The Atlantic, ¿no? Una de las revistas de mayor relieve de los Estados Unidos. Entonces, donde ella hace esta pregunta, ¿no? ¿Los smartphones han destruido toda una generación? ¿Los iPhones, ¿no? Nacidos eso entre 1900 y 2012, o los post-millennials tienen enormes ventajas de seguridad, pero, y esto ahora lo interesante, ¿están al borde de una crisis de salud mental? Es la pregunta que ella se hace, ¿no? Es decir, y lo mira de un modo bastante crítico. Entonces, ella, por ejemplo, esto, ¿no? También aquí la cito, donde el smartphone es más valorizado que una amiga o que un amigo. Ahora, esto ya entra en... son unas dimensiones que afecta a la salud. Leía hace no mucho tiempo un artículo en la Neue Zürcher Zeitung, es el periódico más importante de Suiza, ¿no? Y decía, el título era el siguiente: ¿la conversación un producto de lujo? Ya creo que con esto ya está dicho bastante, por lo menos mover aquí una... Aquí otra consecuencia, ¿no? También de Ying Ting, ¿no? Los sentimientos de soledad de los adolescentes se dispararon en 2013 y se han mantenido altos desde entonces. Expresiones frecuentes: muchas veces me siento solo, a menudo me siento excluido de las cosas y ojalá tuviera mejores amigos. Bueno, bien, esto lo voy a pasar ahora un poco por encima, pero no quería olvidarme
Aquí detrás de esto hay bastante tema, ¿no? Y este es un psiquiatra infantil para niños de Bonn, ¿no? Yo he estudiado con él en Bonn, ¿no? Es de Bonn, y que dice, vamos, y que ha escrito, vamos, bestsellers, ¿no? Creo que ha escrito tres o cuatro, pero bestsellers, ¿no? Y es muy solicitado en el mundo alemán, ¿no? Y entonces él dice aquí lo siguiente, que es claro, es un peligro enorme, pero para que se me entienda, ¿no? Y para que se le entienda a él, la influencia de la sociedad, no tanto la influencia de los padres, no, 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 es la influencia de este mundo que vive tan alocadamente, tiene una influencia enorme sobre las familias y que le lleva a los padres, ¿no? De niños jóvenes a tratar eso a sus hijos, ¿no? Esto lo va explicando con mucho detalle, como parejas o compañeros, partner, als partner, ¿no? Y de este modo, ellos, los niños, se hacen tiranos, emocionalmente subdesarrollados, ¿no? Afirma este psiquiatra, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos, por ejemplo. Entonces, él utiliza una expresión que nos puede ayudar, ¿no? Que es la simbiosis. Cuando tiene lugar una simbiosis entre padres e hijos. Cuando el hijo es prácticamente como una prolongación de mi brazo. Y eso ocurre de modo inconsciente, o sea, no es culpable, ¿eh? O sea, que ahí está el tema, ¿eh? O sea, aquí no se trata ahora de decir, a ver, que, no, no, es la influencia de la sociedad, es decir, que da lugar a eso, una fusión de la psique de los padres con la de sus hijos. Y de este modo los niños no se desarrollan socialmente y emocionalmente. No consideran al que tiene enfrente como médico, por ejemplo, médico pediatra, ese tiene una cantidad de ejemplos, ¿no? que lo atestigua. Entonces utiliza esto que me parece genial, ¿no? Entonces es como un astronauta que flota en el espacio y es incapaz de saltar por carecer del punto de apoyo, porque le faltan los límites. Los niños necesitan ayudas, necesitan límites. Necesitan fronteras, dicen, oye, mira, la cosa es así. Hay que decírselo. Bueno, bien, entonces ahora entramos en la eudaimonía, ¿no? Esta palabra que es muy interesante, ¿no? Porque, claro, y nos damos, a mí me gusta mucho recurrir a los griegos de la Grecia clásica, porque se aprende muchísimo. Y yo me quedo siempre maravillado de la actualidad, ¿no? Por ejemplo, la actualidad de una Odisea, de cómo es posible eso, habiéndose escrito 8 siglos antes de Jesucristo. ¿Cómo es posible esto? Pues sí, pues sí, pues sí, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, esta afirmación de Platón, ¿verdad? No es la vida el bien supremo al que hemos de tender. No se trata de vivir, 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 vivir. ¿Qué es eso? No es eso, sino de vivir eudaimónicamente. Esta palabra ha entrado ya en la neurobiología. ¿No? Eudaimónicamente. ¿No? O sea, la vida buena. Esto es lo que dice Platón aquí en el Critón, ¿no? En ese libro. Bueno, bien, entonces ahora, a mí me gusta poner esta frase porque dice mucho, ¿no? Dice, Dios perdona siempre, ¿no? Siempre que acudimos a Él con contrición y tal, siempre perdona. Los seres humanos, a veces sí, a veces no, pero la naturaleza no perdona nunca. Y este es el motivo por el que yo estoy aquí ahora, para explicar un poco
¿Cómo funciona la naturaleza? Porque esto es una maravilla, ¿no? Lo que se nos ha regalado. O sea, el potencial de desarrollo que tenemos tan grande, que luego teológicamente pues también podemos subir mucho más, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo que eso significa, eso es una maravilla. Pero quedémonos a nivel neurobiológico. Entonces, voy a hacer ahora un pequeño, voy a entrar, ¿no? Pues aquí también, pues un poco así por encima, ¿no? Sin profundizar mucho, profundizar eso podemos hacer después, si hay interés. Esto es una maravilla, ¿verdad? Es decir, que los seres humanos tenemos la gran capacidad de aprender cosas nuevas durante toda la vida. Y esto es verdad. Esto le llena a uno de alegría, ¿no? Es decir, mira, pues sí, incluso a los 80 años, ¿no? Yo he conocido en este año a una persona que tiene 85 años, ¿no? Muy conocida aquí en Madrid, ¿no? Y que me pidió pues dar la conferencia magistral, ¿no? Allí en IFEMA, ¿no? Para cantidad de gente. Y es una persona que tiene esa edad y que escribe cada año una obra de teatro, un libro y de vez en cuando un libro de poemas. Yo, caramba, ¿para hacer eso? Pues sí. Bueno, entonces, a mí aquí vamos a quedarnos con un concepto aquí. La palabra aprender. Fijaros qué interesante, ¿verdad? ¿Pero qué es eso? Cuando tú estás aprendiendo algo, ¿no? ¿No? Aquí es una escuela japonesa. Bueno, la clave del aprendizaje está en las sinapsis neuronales. Entonces, aquí lo vemos, ¿verdad? Esto, para los que no saben un poco, es la transmisión, ¿verdad?, de la información de una neurona a la otra. Tenemos unas 100 mil millones de neuronas. Y una neurona está comunicada con 10 mil otras neuronas a través de las sinapsis. Es decir, que tenemos muchos, ¿verdad? Es un 1 con 15 ceros detrás. Es decir, que tenemos muchísimo. Bueno, pero lo interesante, fijaros, esta imagen la he cogido de Nature, que ya es vieja, tiene ya 20 años, vamos, exactamente es de Nature, ahí lo podéis ver, del año 1999. Esto hoy lo sabe todo el mundo, pero entonces, claro, era una novedad, que los sinapsis engrosan, se hacen más gordas cuando pasa mucha información. Para aprender piano, pues hay que repetir una y otra vez y tanto. Esas neuronas se van, esas sinapsis, las uniones entre las neuronas, se van aumentando de grosor. ¿Qué ocurre en el cerebro constantemente, ahora, en cada uno de vosotros? Está ocurriendo. Que es de modo diferente en todos vosotros. Es claro. Nuestro cerebro está constantemente en obras. Hasta que nos muramos, hasta que venga el electroencefalograma plano, o isoeléctrico, como se quiere decir. Entonces, aprender significa esto, que se están estableciendo nuevas conexiones entre las neuronas, o que se están reforzando, o también que nuestro cerebro se haya constante, que se esté también degenerando algo,
que estén desapareciendo cosas, desmoronamientos, degeneraciones, modelaciones, porque el cerebro tiene una plasticidad enorme. Se adecua, se moldea, la palabra plásticos, ¿no? En griego, que no tiene nada que ver con plástico, ¿no? Es plásticos, que dice, se adapta a las nuevas situaciones, ¿no? Y entonces coge eso nuevo, esa nueva información que le viene. Aquí lo vemos. Entonces, pienso que es interesante decir rápidamente aquí la diferencia entre un ordenador y un cerebro, que es enorme. No, nosotros a veces, claro, cuando vemos todo el tema de los big data, ¿no? Y sobre todo el big data mining, ¿no? Que viene de mina, no, es mining, significa mina. Y entonces, claro, las minas, ¿no? Que se cogen, ¿no? Y bueno, entonces, claro, a nosotros eso nos asusta, porque nos damos cuenta de que somos unos gusanitos. Y es cierto, pero luego si lo miramos con más detalle, nos damos cuenta de que, hombre, que no es así, ¿eh? Oye, que no, que es, claro, yo como ser humano, claro que hago fallos, claro. Y es bueno que sea así, ¿no? Y que me da una creatividad muy grande. Pero lo importante ahora en la diferencia, ¿no? Es que en el ordenador está dividido, por un lado, el procesamiento y otra cosa, el guardar las cosas, o sea, speichern, ¿cómo se dice? Almacenar. Claro, son dos. En el cerebro todo ocurre al mismo tiempo, todo tiene lugar al mismo tiempo. Ahí están todas las neuronas en diálogo entre ellas, constantemente, ¿no? En la sinapsis, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que no hace el cerebro? El cerebro no hace downloads. El cerebro no hace downloads, o sea, me quiero yo ahora coger y quitar, no, así no va. No, si tú no tienes atención, si tú no prestas atención a algo, tú es que no vas a saber nada, no vas a saber nada. Claro, es que es esto, ya solamente este tema es central. O sea, los big data, tienen un pasado y no siempre un futuro. ¿No? Pero las ideas, esto es lo importante, las ideas, ¿no? Y sobre todo el comprender las cosas, esto es lo importante. Una cosa es, muy bien, lo leo, lo entiendo, pero claro, comprender significa agarrarlo de tal modo, que, y esto es lo que hace el cerebro, que ya no hay nadie que me pueda ahí sacar de ese pensamiento. Y eso es lo que se llama estar en el flow. Estar en el flow quiere decir, pues, que estoy tan metido, como esta niña o estos niños, ¿verdad?, en una actividad que parece que el tiempo vuela. Estamos tan metidos en alemán se dice bei der Sache sein, o sea, estar en la cosa. O sea, tan metido en lo que tú estás haciendo, claro, esto es lo bueno. Esto, que estás verdaderamente happy. Estás, claro, estás ahí recogiendo todo eso, ¿no? y que te da, que te ayuda a captar mucho mejor las cosas. No, esto es fundamental, ¿no? Aquí, por ejemplo, un niño y una niña, no sé, que tienen estas ganas de aprender. Lo peor que puede hacer un profesor es quitarle las ganas de aprender a un niño o a una niña. Lo peor. De lo peor. Lo peor, claro, es,
Porque nosotros venimos con esos deseos de aprender. Entonces, claro, para estar en el flow, hombre, tiene que ser un reto, pero claro, que no te sobrepase. Pero por otro lado, que tampoco sea tan fácil que se convierta en aburrido. Tiene que tener esas dos condiciones, ¿no? Por eso, claro, si se te pasa, vamos, te supera, entonces eso afecta a la salud y el rendimiento, ¿no? De esto podemos hablar, vamos, aquí hay mucho tema. El estrés, pero claro, el estrés positivo, ¿no? Que estimula la creatividad y que impulsa a dar lo mejor de sí mismo. Entonces, claro, esta mamá, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer para que sepa vivir más serenamente? Bueno, pues priorizar. ¿No? Tenemos tantas cosas. Entonces, conocer tus límites. Saber decir que no. Esto es muy importante, ¿eh? El saber decir que no por un bien a larga distancia, esto es fundamental. Esto es lo que se llama el cambio paradigmático, que ya los niños aprenden a partir del segundo año. O sea, saber decir que no, yo prescindo de algo por un bien que está a larga distancia. Bueno, entonces, otro tema, ¿no? Otro tema, ahora antes de entrar ya en la recta final, claro, este tema con el que me estoy ahora ocupando bastante es el tema de la resonancia. Pero no estoy hablando de resonancia magnética funcional, es resonancia. Es decir, la influencia que todos tenemos con las personas de nuestro entorno. Y recíprocamente, la influencia que tienen sobre ti. Claro, y eso es bastante mayor de lo que pensamos a veces, pero bastante mayor. Y de esto se está trabajando. Ha salido ahora en Alemania un librazo, ¿no? De Joachim Bauer, ¿no? Ahora hace dos, tres meses. Y que tiene, a mi modo de ver, aporta muchas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué significa este? Que yo cambio, que nos transformamos. La presencia de otra persona puede cambiar nuestro cerebro sin que lo percibamos. ¿No? Que puede ser para bien o que puede ser para mal. Un ejemplo, para que quede la cosa más clara. La mujer de un amigo mío, ¿no? Que es médico y que había trabajado en un lugar durante unos 10 o 20 años, hasta que llega lo que se llama un nuevo jefe, un trepa. Trepa. Le he aprendido esa palabra. Entonces, él. Y claro, esa persona, muy, muy coherente, pero también muy sensible y tal, claro, se da cuenta que no se aclara con este nuevo jefe. Le aparecen sarpullidos, le aparecen extrasístoles en el corazón, arritmias, empieza a tener miedos, tiene que tomar al día 7 pastillas. 7 pastillas. Pero fijaros, lo interesante es que veáis esto, ¿no? Es decir, aquí no viene alguien con un palo y te pega en la cabeza. No, no, no. Es la presencia de una persona que en este caso es sumamente tóxica para ti. Ahora, hace poco estuvo aquí un amigo mío, psiquiatra, también de Bonn, otro, y le pregunté, oye, los casos más frecuentes de en tu praxis, ¿no? Que le va muy bien, hay muchos enfermos en Alemania, ¿no? pues le va muy bien y tal, bueno, yo creo que, bueno, bien, y pues yo pensaba que era, pues así, en fin, no sé lo que pensaba, pero la contestación fue rapidísima, como consecuencia de las relaciones en el trabajo.
Cuando una persona no es estimada, no es apreciada, y ha estado trabajando ahí 30, 40 años, y al final, po, parece otro, po, despido, po, pero hombre, claro, esto, eso tiene una influencia muy grande. Bueno, fijaros, os he querido también poner esta diapositiva, quizá la tuve que poner antes, ¿no? De Tracy Crouch, que es la ministra en Inglaterra, en el UK, ¿no? De soledad, el peligro, ¿no? De la loneliness, ¿no? Claro, la soledad, lo que veíamos antes en otra diapositiva con los niños, ¿no? Que se encuentran cada vez más solos al estar todo el rato con el smartphone, ¿no? Todo el rato siempre pendientes de eso. Y sin lugar a duda, un psiquiatra alemán llamado Manfred Spitzer, ¿no? Ha escrito un libro muy interesante sobre, precisamente, sobre die Einsamkeit, que es lo que quiere decir en alemán, ¿no? Es decir, la soledad. Y sin lugar a duda es el motivo de mortandad mayor, pero con mucho, ¿no? Por encima del cáncer y tal, es la soledad. Es a la conclusión que llega después de unos estudios ahí tremendos, ¿no? Bien, bueno, esto solamente es un pequeño. Esta es la persona en la que yo me apoyo mucho, ¿no? Se llama Joachim Bauer, catedrático en Friburgo, ¿no? Que ha estudiado, ha trabajado mucho con genes. Mira, ves, me he olvidado decir, en fin, luego ya iremos diciendo cosas, ¿no? Pero ahora, en su nuevo libro, donde él habla de esto, ¿no? Cómo los sistemas del yo, ¿no? De la autoconciencia, del yo mismo, ¿no? Cómo surgen en el niño, ¿no? De pocos meses. Necesita que le hablen. Necesita la resonancia. Necesita el cariño para que se desbloqueen, fijaros, esto lo demostró un canadiense llamado Michael Meaney, ¿no? Hablando de, para que se desbloquean un sistema antiestrés, para que pueda actuar. Bien, entonces, dice eso, bueno, pues los sistemas del yo y las neuronas espejo pertenecen al equipamiento biológico básico del ser humano. Son la base para la empatía, la capacidad de sentir lo que sienten otros. Es decir, el cerebro es social, por eso se habla del social brain, ¿no? Y donde se encuentra bien es en buenas relaciones, relaciones de amabilidad. Entonces, ahora, esta persona, un judío filósofo muy conocido, cuyos padres estuvieron divorciados, él tuvo bastantes problemas y tal. Pues yo ahora no quiero hablar de él, sino solamente quedarme con una frase de él, que me parece genial. No, en alemán suena bastante mejor, ¿no? Ich werde am du, pero en fin, yo me hago gracias al tú. Me parece genial esta frase. Yo me hago gracias al tú. Con eso está dicho bastante. Bueno, otra cosa, tan solo la nombro aquí, es decir, cómo en el cerebro se producen las sustancias mensajeras neuroplásticas, es decir, cómo actúan, ¿no? Pues para tener esa entusiasmo. Ese entusiasmo, ¿no? Las cosas que nos llegan adentro, muy adentro, eso es lo que nos motiva, lo que hace que se produzca sobre todo esto, ¿no? La dopamina, la oxitocina, los opiáceos endógenos, ¿no? Y que es como el abono para el cerebro. Bueno, bien, y ahora me meto ya en la recta final. Un consejo,
¿no? Aquí todos sois jóvenes, ¿verdad? Pues hace poco he leído este libro de Marianne Wolf, ¿no? En inglés, pues, y que dice esto, ¿no? Lector vuelve a casa. ¿No? También en mi blog pues hablo bastante de eso. La importancia de leer. Entonces, claro, ella dice lo siguiente, lo he escrito aquí, ¿o no? Ella dice lo siguiente, aquí está. Dice, de acuerdo con la educación, la evolución, fijaros qué interesante esta frase, que lo pone ya al principio de su libro, como consecuencia de unos estudios, pero vamos, muy considerables. De acuerdo con la evolución del cerebro humano, su capacidad de aprender a leer no es natural. No es natural. Esto es importantísimo, ¿eh? Así como un niño tiene un entorno que le habla en su idioma, ¿no? En el portugués, ¿no? O en el tailandés o lo que sea, pues lo coge. Lo va cogiendo por naturaleza el leer, ¿no? El leer, ¿no? El leer hay que esforzarse. Y si uno no se esfuerza de pequeñito, pues el... claro, ella aporta, a mi modo de ver, aporta cosas fantásticas, ¿no? Como te ayuda cuando tú te sabes meter en una novela, por ejemplo. Claro, es que eso crece en ti, te ayuda a ser más empático. Y dice este ejemplo, ¿no? De una chica joven, así dice, guapa, dice, pero eso no es aquí lo importante, dice, lo importante es que se acerca a un profesor de arte para poder participar en la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, claro, donde ella y le da la posibilidad de trabajar como actriz en Julieta. Pero lo interesante viene ahora. Esta niña, Asus, que tenía 14, 15 años, tiene una fibrosis quística. Es decir, una enfermedad que va a morir dentro de poco, de pulmonar. Pulmonar. Entonces, claro, no sé si ahora el jefe, pues lo sabía, le da ese papel. Y la chica, fijaros, esto es lo interesante, ella lo va comentando todo muy bien. O sea, cómo la chica, esta niña, dice, casi durante una noche, metiéndose ahí en la persona, en la figura de Julieta, ¿no? Y haciendo ese papel, y que lo hace a la perfección, lo hace maravillosamente bien. Pero fijaros lo que son las cosas. Esta niña, esto fue pues hace años, sigue viviendo y sigue en la escuela de artes, ¿no? Y sigue pues haciendo papeles diferentes, pero por eso, ¿no? Porque se involucra de ese modo y supera una situación que parece insalvable. Una cosa que oigo muchas veces decir a este Joachim Bauer, este cata dice, no, eso está claro. Yo te puedo decir de mí, yo probablemente, pues fijaros, pero claro, estoy hablando ahora un poco teóricamente, ¿no? Pues fijaros, que sepáis, yo ya he superado 7 cánceres, ¿no? 7 cánceres y mira, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que si tú enfocas la vida de un modo positivo, tienes mucha más fuerza. Tu sistema inmunológico tiene mucha más fuerza. ¿No? Vivir en el flow, ¿no? El estar verdaderamente
en la cosa, esa es la traducción, ¿no? Es decir, bei der Sache sein. Claro, ¿qué es eso? Es que eso es una maravilla. Bueno, entonces, esta, ¿cómo nos ayuda el leer? Pues nos ayuda a tener una reflexión más profunda. Otro tema. De este modo, serán capaces de establecer relaciones enriquecedoras con lo que han leído. Y ahora, tres cosas. Esto está todo muy pensado, ¿eh? Adquirirán mayor creatividad, discernimiento y espíritu crítico para distinguir mejor entre lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Para saber decir también muchas veces no. A veces, si sabemos decir no, nos libramos de tantos problemas. Por eso aquí Mafalda, lo que nos dice el, claro, vivir sin leer es peligroso, no te obliga a creer en lo que te diga. Claro, fijaros, en el internet recibimos tanta información, yo tengo que ver bastante con los estudiantes de periodismo, ¿no? De la Facultad de Información de la Complutense. Entonces lo veo ahí, es decir, bueno, en fin. Y entonces, pues claro, falta muchas veces ese espíritu crítico. Por supuesto, si uno lee, yo por ejemplo doy clases en un máster que se llama Comunicación y Salud. Es decir, a través del internet, pues interesa. Pero claro, cuidado. Si tú te quieres enterar de lo que pasa de tu salud, ¿no? Pero no has estudiado medicina, pues te pueden engañar bastante fácilmente. Se necesita un, en alemán se dice un Vorwissen, es decir, un conocimiento anterior, un conocimiento previo. Bueno, entonces, esto ya para ir finalizando. Martin Heidegger, ¿no? A mí esto siempre me llamó la atención, claro, un gran filósofo alemán, y en el año 1955, es decir, 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué era Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Era escombros, escombros y nada más que escombros, nada más. Entonces ahí estaban las mujeres, ¿no? Die Trümmerfrauen, que quiere decir mujeres de escombros, que limpiaban un poco el centro de la ciudad pues para poder moverse lo mínimo. Bueno, pues fijaros, 10 años más tarde, cuando ya empieza la televisión, las revistas y tal, entonces, en una conferencia, este Martin Heidegger dice lo siguiente, una conferencia sobre un compositor de música totalmente de tercera línea en su ciudad natal, ¿no? Metzkirch, pues él dice, estoy todo preocupado, fijaros, ya, estoy todo preocupado, porque es que ya no pensamos, falta el pensamiento, se nos va, ¿no? No, en alemán es que se combina muy bonito, es, no solamente somos gedankenarm, o sea, pobres de pensamiento, sino gedankenlos, es decir, faltos de pensamiento, ¿no? Entonces, él hace esta distinción, que me parece muy interesante, es la siguiente, entre el pensamiento calculador y el profundo. O también el superficial y el reflexivo. Es decir, calculador o superficial. ¿Quién fue Ireneo de Lyon? Ah, oh, un momento, Google. Ah, oh, mira. Pero poco sé yo de Ireneo de Lyon.
En cambio, el profundizar las cosas, es que eso le viene al cerebro muy bien, y eso qué bien lo explica Nicolaus Carr. No, si tenéis alguna vez la ocasión, él tiene ahora, bueno, de hace un año, en YouTube, una conferencia interesantísima, y donde él dice esto: el Internet erosiona el pensamiento profundo. Es decir, claro, el poder convertir también la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Porque vivimos, vuelvo a decir, un mundo de actividad total, ¿no? Falta esa serenidad, ¿no?, de reflexionar más, ¿no? En la teología se utiliza la palabra rumiar, ¿no?, ruminatio, ¿no? Es decir, imaginémonos una vaca, ya está así de fácil, ¿verdad? Bueno, pues en la cabeza también, es que eso nos viene muy bien. Bueno, y esta, otro señor que tiene unas frases bastante geniales, ¿no? Y una de ellas es esta: yo no tengo ningún talento especial, solamente tengo uno, curiosidad pasional por las cosas. O sea, tener interés, ir a lo profundo de esa cosa. Eso ayuda mucho. Y ya con esto acabo, ¿no? Entonces, este es el axioma fundamental de la neurobiología, ¿verdad? Use it or lose it. Usa tu cerebro o lo vas a perder. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias, porque en mi caso personal me ha encantado y además leí el libro hace tiempo, y así que me ha hecho mucha ilusión poder venir y conocerle en persona. Y lo segundo, es una duda que tengo, que siempre la pregunta a gente más que tiene más edad, más sabia, y es: ¿por qué, si esto es así, por qué no está en los medios masivos? ¿Y por qué, si personas como usted, que tienen la capacidad de escribir y de tener la capacidad de influir sobre los demás, no estamos en portada, no estáis en portada, en telediarios, en prensa, y sin embargo sigue habiendo ese tipo de comunicación que al final lo que hace es atrofiar la mente para que al final no podamos pensar, ¿no?, y tener un pensamiento como muy único, ¿no? Es una pregunta... Están medios como yo, una chica, es para juntar su lado. Sí, bueno, es que sí que me interesaría ahora cómo lo veis vosotros esto. O sea, que pero yo creo que sí, somos todos conscientes. Yo soy un poquitín más mayor que todos vosotros y coincido plenamente en cada una de sus reflexiones, porque soy de la generación pre-internet, la generación de los grandes clásicos, de la literatura, de un sistema educativo hoy en día obsoleto. Creo que somos conscientes del peligro que entrañan hoy en día los nuevos sistemas de comunicación. De hecho, en todos nuestros telediarios, y todos nos planteamos, todos vemos mamás en el... jugando, cuando los niños están jugando en el arenero y la mamá está pendiente del WhatsApp, de las amigas, y no hace ni puñetero caso a sus hijos. Yo me enfado mucho en casa, en la mesa, cuando alguien saca el teléfono, hasta tal punto que hoy en día hay una cesta donde se dejan los teléfonos. Y me siento violenta tener que ejercer un control represivo. Es decir, lo que nos tenemos que plantear es si el ser humano, a lo largo de la evolución humana, ha ido buscando siempre algo que le beneficiaba: conquistar nuevas tierras, aprender a cultivar sus alimentos,
domesticar los animales, grandes conquistas, ¿por qué hoy en día hemos inventado algo que puede ser muy positivo, pero que puede poner en jaque nuestra estructura social? Porque el ser humano es un ser social, necesita de los demás para aprender, para crecer, para... ¿Cómo te consideras tú? A través del reflejo que de ti te envían los demás. Necesitas de los demás. Solos no existimos. No somos nadie. ¿Cómo vamos a poder domesticar esa tecnología, por una parte tan fantástica, para que no nos destruya? Eso es lo que nos tenemos que plantear todos. Y no creo en los controles. No creo en los controles, porque todos nos saltaremos los controles, que es lo que nos mola en el fondo. Saltarnos los controles. El control parental, el imponer una hora, el desconectar el smartphone, la televisión, el satélite o lo que sea, a la larga no funcionará. Entonces, yo creo que tenemos que tomar conciencia de que este invento tan fabuloso puede acabar con la humanidad. Entonces, tenemos que aprender a hacer un uso beneficioso para nosotros de esa tecnología. Y sobre todo reflexionar acerca de qué es lo que nos hace felices. Ahí enlazamos. Y todos coincidimos en que por muy maravilloso que sea el WhatsApp, cualquiera de las plataformas digitales, el bucear en Internet, el ver nuestras series en Internet, todo a través del smartphone, en el fondo no nos trae esto la felicidad. Lo que nos hace felices es un momento de sosiego, una buena música, un paisaje evocador ahora que viene. Volver a encontrar un amigo querido que no hemos visto en mucho tiempo, enamorarnos, sentir el amor, la emoción de esperar a alguien. Eso no es lo que nos da el smartphone, es lo que nos da nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo vamos a domar esa fiera? No lo sé. Yo de momento en plan gendarme, pero... Bueno, pues muchas gracias. Bueno, esto es, sin lugar a duda, una muy buena contestación, ¿no? Esto no cabe la menor duda, ¿no? Pero también hay que decir, lo siento, ¿no? Si me pongo un poco negativo, pero también Google tiene interés en ganar dinero. O sea que la verdad es que estamos siendo bastante manipulados. Pero yo no me refería, bueno, gracias lo primero, y comprendo lo que dices, pero no me refería tanto a los medios y centrado a lo que está pasando en estos 10, 15 años. Me refiero a que por qué no se cuenta la verdad en las cosas, por qué decimos medias verdades a nivel de los medios de comunicación. Y Porque interesa. sí, pero sí, entiendo que interese, pero que lo que no entiendo es por qué hay Sí. gente como Don Alfred o como otras personas que tengan la capacidad de influir, que digan, vamos a coger el estandarte de la verdad y vamos a intentar llegar a un medio más masivo. Claro, esto al final, ahora mismo somos 20 personas, 30 personas, pero la pregunta, es una pregunta personal que tengo, ¿no? Es, joder, esto le vendría muy bien a muchísimas más personas que consumir lo que se está consumiendo. Pero voy a la raíz, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay nadie con la capacidad? Pues gente, no sé si es el nuevo orden que necesita callar las mentes, no sé si es no sé si las personas que tienen este consejo, estas historias, no tienen la capacidad monetaria como para poder dirigir esto. Entonces, como no, yo no me refiero a que sea de 10 o 15 años o 20, creo que esto es una historia del ser humano, ¿no? En sí. Y que, por si usted con su. No, bueno, yo tampoco tengo ahí una contestación, pues a mí si me invitan, ¿no? Y pues yo voy con mucho gusto,
¿no? A hablar de estas cosas, y la verdad es que me entusiasma, ¿no? Y porque pienso que esto contribuye, ¿no? Decisivamente para nuestra felicidad. Y es lo positivo, ¿no? Es decir, darnos cuenta de las posibilidades tan grandes que tenemos y de lo que es el ser humano, que es un microcosmos, ¿no? Y que tiene unas posibilidades enormes. Entonces, claro, efectivamente, pero ¿qué pasa? Pues que la gente prefiere lo superficial. ¿No? Es que me lo acababa de decir ahora hace un rato alguien, ¿no? Es decir, que una cosa es, ah, pues sí, me vengo a la conferencia este tal. Pero luego viene la vida, y la vida, a ver, mira, en casita, yo ahora tengo tantas cosas que hacer. A vosotros todos os ha costado bastante el venir aquí, y yo os lo agradezco, o sea, yo a mí también, nada más es que me. Es decir, pero es así, ¿no? Es decir, entonces prevalece la comodidad, la superficialidad, ¿no? Y luego, pues el mundo. Esto es una de las cosas que dice otro neurobiólogo alemán que se llama Gerald Hüther, que antes me apoyaba mucho en él, ¿no? Es decir, y que ha escrito un libro que se titula Würde, que quiere decir dignidad. Fijaros, un neurobiólogo, ¿eh? Dignidad. Pues claro, él ahí arremete, pega, ¿no? Ha tenido una difusión bastante grande. Es decir, ¿cómo nos tratamos a veces como objetos? Dice, en un supermercado, lo importante es vender. Dice, no, yo ahora no, no. Hay que tener siempre mucho cuidado y tal, pero él tiene razón. O sea que, claro, hay una mentalidad, esta mentalidad consumista que me lleva, pues, a ver en los otros un objeto. Yo creo que ahí hay un problema tremendo, ¿no? Un problema tremendo. Y entonces, claro, uno no es feliz porque por naturaleza el ser humano, cuando vive con buenas relaciones sociales, de amabilidad, de cooperación, ¿no? De comprensión, entonces vive mucho mejor. Pero fijaros, y esto es lo que os digo, ¿ves? Una cosa que me había olvidado, me olvido muchas cosas, ¿no? Es decir, es que esto hace actuar, y esto es lo interesante, a los genes de otro modo. Los genes actúan dependiendo de tu estilo de vida. Se encienden o se apagan. Hombre, hay algunos que son ya definitivos, ¿no? El color de los ojos, el color, que fue lo que llevó a Mendelssohn, a Mendel, ¿no? Pues a unas cosas que no. Pero claro, hemos sufrido mucho en la vida con el dar, con el. En la Segunda Guerra Mundial se debe en parte al racismo, que para mí es una de las cosas peores y fue la causa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El diablado racismo. Y es que no tiene fundamento ninguno. Es que las personas, cada persona es única, es irrepetible, ¿no? Claro, el descubrir a cada persona como lo que es, ¿no? Es que esto es muy importante. Entonces, apreciarla, ¿no? Que tiene otros. Que viene de otros mundos culturales o lo que sea, lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, esto hay que respetarlo mucho, porque cuando yo respeto eso, es que me va bien a mí. Y cuando yo daño a alguien, esto es central de la ética, ¿eh? Cuando yo cojo un cuchillo y mato a alguien, es que en primer lugar me estoy matando a mí mismo. Qué bien lo dice esto Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Jo, impresionante. Yo cada vez a Dostoyevsky lo admiro más. O sea, cómo él se va metiendo en las profundidades del ser humano, ¿no? Y cómo este Raskolnikov, ¿no? Que claro, bajo el influjo del superhombre de Nietzsche, ¿no? Que dice, no, no, yo voy a ayudar, yo tengo un fin muy bueno.
yo quiero ayudar a esta chica, que es pobrecita, que tiene que trabajar de prostituta, porque fíjate tú, está en ese ambiente tan malo y tal, y mira, aquí arriba pues hay una señora que, en fin, que ya tiene sus añitos, que ya va siendo hora de que se muera y tal, y nada, le damos unos hachazos y ya está, claro, así aparece una con el hacha, ¿no? Pero claro, y lo hace, con esa intención. Y uno dice, hombre, pues todo perfecto, todo cuadra bien, ¿verdad? Todo, claro, por un bien justo, por un... Pero ahí tenemos al superhombre de Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Ahí que empieza a salir. Pero ¿qué ocurre después? Y este es el Dostoyevsky, el que es un maestro en enseñarnos qué es lo que va a ocurrir ahora en el interior de esa persona, que tiene que decir, yo soy el asesino. Lo tiene que decir. No lo puede ya más. O sea, te va llevando de un modo increíble, ¿verdad? Pero claro, mucha gente que vive así, pues el superhombre, que al final, a la postre, pues son unos pobres desgraciados. O sea, viene la tristeza, viene... No, pues, claro, si yo hago mal a alguien, es que lo siento mucho. Es que... Esto lo decía ya Sócrates, de los grandes griegos, ¿no? Sócrates. Por cierto, ¿no? una contestación, ¿no? Aquí, claro, ya me gustaría a mí hacer de Sócrates. Le llamaban el tábano de Atenas, ¿verdad? Porque con sus picotazos, ¿no?, hacía reflexionar sobre cosas buenas, ¿no?, sobre cosas muy buenas, ¿no? Y así pues él crea, ¿no?, su mamá, Cenaretes, ¿no?, que era comadrona y ayudaba a nacer a los niños. Y él, a través de su sabiduría, la mayéutica, pues ayudaba a que la gente tuviera ideas llenas de sabiduría, que les ayudaran de verdad, ¿no? Y no, pero es que es esto, si es que es lo que vemos en los medios hoy, ¿no?, los fake news, ¿no? Es que estamos ya hartos de estas cosas, y otra vez nos engaña, otra vez nos engaña, y otra vez, hombre, ya está bien. Entonces, claro, hay que tener este espíritu crítico de Mafalda, ¿verdad? Hay que leer. Bueno, sí. Tu libro, no sé si a lo mejor importante o no sé, yo estoy de acuerdo como en todo, en un poco en el planteamiento de esa necesidad de serenidad y de lo que nos afecta la falta de ello, pero creo también que no, el hecho de que exista esa tecnología o todos esos avances o esa batalla de información que hay en los medios y demás no tiene un fin tan apocalíptico. O sea, vamos, no sé si a lo mejor, pero creo que el hombre, cuando empezó a ver que necesitaba el fuego, intentó ver cómo jugaba y probablemente se quemó muchas veces hasta aprender a controlarlo. Hace unos años, el médico en el hospital, mientras estaba fumando un cigarro, te decía que fumases un cigarro para que te quitara la tos. O sea, como que ha habido muchas cosas que han sido revolucionarias en el mundo, a las que el hombre ha tenido que adaptarse, y yo creo que hasta que no ha sido verdaderamente consciente del daño que le podía producir, no ha aprendido a controlarlo de verdad y a manejarlo en su propio beneficio. O sea, no creo que el hecho de que exista una tecnología o el internet o el acceso a la información y demás sea una causa de derrumbe del propio ser, sino que hay que aprender a controlarlo. Dicho lo cual, entiendo que nosotros realmente no somos conscientes del daño que nos hace. O sea, hemos venido aquí 20 personas, lo hemos escuchado y vemos realmente el impacto, porque yo creo que, vamos, yo por lo menos me he visto muy reflejado en ello. Y creo que más allá de que esto se populice en los medios o que haya pancartas de decir, oye, que esto te hace daño, etcétera, ¿hasta qué punto realmente somos conscientes del daño que nos hace, ¿no? Ese espíritu crítico del que hablábamos es también lo que nos falta por otro lado, yo creo. Y yo personalmente salgo de aquí muy convencida, pero probablemente tal cual me meta en el coche, abra mi móvil. O sea, como que no soy tan consciente. Entonces, un poco lo que tú decías, Pablo, de falta de ponerlo al conocimiento de los medios y tal, muchas veces lo que escuchamos en los medios, como estamos acostumbrados a que realmente no tengas espíritu crítico,
A lo mejor ese es el problema, ¿no? Cómo las fuentes han perdido ese valor. Si nosotros salimos de aquí, oye, realmente convencidos de esto, y empieza un estilo de vida en el que realmente empezamos a ver cómo esto es positivo en nuestra vida y esta manera de controlar pues, ese exceso de información a través de los smartphones y demás, el que tenemos al lado lo notará y lo deseará y querrá vivir así, ¿no? O sea, yo creo que es un poco más que intentar empezar como de arriba hacia abajo y que sea como una imposición o un control, como tienes tú, que no es un control, es ver en el de enfrente que realmente ese estilo de vida hace más feliz y te ayuda a encontrar esa serenidad, que yo no tengo nada, o sea, que yo soy la primera que me animo a mí misma a hacer esto, no lo digo, o sea, yo soy la primera que lo hago, ¿no? Pero que un poco un espíritu un poco positivo de la reunión de hoy en el sentido de que se pueden hacer muchas cosas buenas con todo lo que tenemos, si aprendemos a controlarlo, seremos los dueños y señores, como has dicho tú, tenés señorío de esto. Y bueno, que me encanta la reunión, ¿eh? Es que me parece... Muchas gracias porque has resumido muy bien. Yo pondría aquí dos cositas, ¿no? Una, efectivamente, eso es que lo has dicho muy bien, ¿no? Es decir, antiguamente quiero decir, en los años 70, 80, ¿verdad? Pues ahora, por ejemplo, estaría esto inundado de humo de tabaco. Es que era así. ¿Eh? Yo por lo menos las veces que vine a España y a Alemania un poquito menos, pero también bastante. Pero era así, es decir, que uno no se daba cuenta, vamos, o no se quería dar cuenta de que, claro, el ser un fumador pasivo, pues te mete, pero cantidades de nicotina en los pulmones, ¿eh? Vamos, eso por un lado, ¿no? Pero luego esto que estamos viendo ahora, que has reflejado tú con tu discurso pues, maravilloso, ¿no? Pues por ejemplo, estas mamás. Yo es que el otro día estaba haciendo ejercicio, ¿verdad? En un gym. Y entonces estaba por fuera, pues pasa gente y tal. Entonces, vi a una mamá, es que estaba todo el rato con el móvil y notaba el niño de 3 años que trataba de captar la atención. ¿Y sabéis lo que hizo? Porque la podía ver, se echó al suelo. Estoy convencido de que el motivo era, oye, que yo también estoy aquí. Que puede ser, se puede interpretar de muchos modos, es decir, que no. Pero esto que os enseñé yo, esa foto alemana, ¿no? Donde la mamá está, quieta, espera un poco que ve. Entonces, y donde pone, en Alemania, claro, se está empezando ya a reaccionar ya de un modo más fuerte, ¿no? Es decir, que. Dice, ¿usted ya ha hablado hoy con su hijo? Entonces dice, pues, estas cosas van a cambiar. Bueno, es que yo tenía una pregunta a raíz de eso, que era más o menos, nosotros ahora somos muy débiles en ese sentido, porque ya estamos muy afectados como por todo, por esta influencia de información, por esta necesidad de ir rápido, por esta necesidad de no perderse nada, porque muchas veces no es solo dejar de elegir una cosa porque viene una posterior que es mejor, sino no saber si realmente debo coger esta o la otra porque me falta espíritu crítico, porque es que tengo tanta información, recibes tanta información que no te da tiempo a pensar realmente qué quieres, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a caminar hacia esa dirección? O sea, ¿cuáles son como las tres reglas básicas o las tres primeras pautas que debemos seguir para poco a poco ir formando como esa voluntad de querer ir a lo profundo, de querer ir, o sea, como de volver a reforzar eso, ¿no? Esa es como un poco la pregunta que tenía a raíz de esto. Bueno, bien, pero ahí no tengo esas tres contestaciones, sino que no, yo tengo dos, ¿no? Es decir, por supuesto, una es leer. ¿No? Leer, yo es que me doy cuenta, ¿no? Es decir, que es importante, ¿no? Es importante y nos da... Claro, cuesta más, ¿no? Pero vale la pena, ¿no? Leer yo, no cuesta, leer es un placer. Es un placer, pues muy bien, así lo sé, muy bien. Sí, no, hoy en día, claro. De hecho, tengo sobrinitas de, bueno, de 9, 10 años. Eso depende, sí. Cuando traen un libro, mira, qué maravilla, cómo me gusta oír eso. Así, de gordo. Así, es
una historia fantástica. No, no, no. Primero al peso. Uno pesa mucho, eso es un rollo. No, cuando enseñas a los niños, predicando con el ejemplo, leyéndoles, hay que leer a los niños, leer cuentos modernos, cosas. Yo les leí Manuelito la foto. Sí. Y sobre todo, hacerles comprender que es un momento, es un regalo para ti. Acurrucado, sentadito en el suelo, donde sea, es tu momento de gran pasión, donde viajas, donde eres el superhéroe, donde vives otras vidas que tú nunca vas a vivir en la realidad. Es que es esto lo que aporta la lectura, vivir otras vidas, meterse en la piel de otras personas. Y por eso luego comprendes a otras personas. Hay catetos a los que no vamos a comprender, por mucho que hayamos leído. Pero has vivido ya muchas vidas más allá de la tuya a través de la lectura. Entonces, depende también de qué vamos a leer, porque leer un manual o leer un libro técnico no te hace crecer, te aportará conocimientos valiosos para tu profesión, para tus estudios, pero no te aportará nada como ser humano. Un conocimiento, punto, pero no una vivencia, una vivencia. Pues muy bien, pues efectivamente la lectura y luego la reflexión, ¿no? Y la reflexión profunda, ¿no? O sea, que no... o sea, estamos súper informados, ¿no? La información, yo puedo saber qué es lo que está ocurriendo ahora en Tailandia o en China o en Australia, todo lo que sea, ¿no? Pero el reflexionar sobre las cosas, ¿no? Y sobre todo lo importante y sobre todo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, de la ética, ¿no? La ética que no sé cómo, ¿no? Como dice Aristóteles en su Ética a Nicómaco, ¿no? Que comienza así, ¿no? Todos queremos ser felices, pero ¿en qué consiste esa felicidad? Todos queremos ser felices. Pero claro, es necesario ver como las cosas, como diría Platón, ¿no? En su teoría, que quiere decir en su totalidad. Otro peligro que tenemos, que vemos las cosas parcialmente. Es muy importante, efectivamente, pues que funcione eso. Pero claro, el ser humano es mucho más que la suma de sus genes, ¿no? Yo, por ejemplo, detrás de una sonrisa, pues veo al ser en su totalidad. Veo a esa persona, yo veo su alma. Y no digo, fíjate tú. Se está moviendo ahora, que por cierto tenemos 42 músculos en la cara, ¿no? Es decir, pues claro, se está moviendo tal músculo, tal otro, y tal. No, es que es esa persona que está hablando. Entonces, claro, muchas veces, vuelvo a decir, cuando objetivamos todo, ¿no? Es un mal, vuelvo a repetir lo que decía Gerhard Hüther con su libro Dignidad, ¿no? No tratar al otro como un objeto, ¿no? Sino en su dignidad. Cada uno tiene una dignidad, ¿no? Enorme, ¿no? Entonces, claro, no puedo reducir eso. Yo, por ejemplo, yo no puedo reducir la sexualidad. Y dice, no, la sexualidad pues es la unión pues, fisiológica de hombre y mujer. Estás diciendo algo muy cierto. Pero claro, la verdad abarca más. La muerte, puedes decir, la muerte es electroencefalograma plano, se acabó lo que se daba. Estás diciendo la verdad, pero es más que eso. No me cosifiques. ¿Entendéis? Ahora, cosificamos muchas veces las cosas, porque nos falta la dimensión total. Entonces, claro, nos ocurren estas cosas, ¿no? Que vemos pues, bajo una perspectiva, un modo sectorial. Esto es lo que quiero decir yo con eso, ¿no? Sectorialmente. Pero claro, es que la,
la vida es mucho más. Y entonces ocurren estas cosas que no se acierta con la verdad. Ahora, es que hay que esforzarse un poco y no hacer como Pilatos, ¿no? Dice, ¿qué es eso de la verdad? Ay, la verdad. Es que en realidad es un orgullo ahí el que está diciendo eso así. No, pues ahora te vas a quedar durante toda la vida en el credo, vas a ser nombrado. Por tonto. Para las siguientes preguntas, yo creo que vamos a terminar, ¿no? Vamos a estar aquí una eternidad comentando y luego podemos hacer alguna pregunta más con la Coca-Cola si queréis. Yo, a modo resumen, he tenido un par de puntos. Somos seres en relación y como tal tenemos que cultivar esas relaciones sabiendo aprovechar lo bueno de la tecnología, pero también sabiendo apartarla en los momentos para recuperar esa conversación, ¿no? Como primer punto. Ser conscientes del daño que puede hacer ese aislamiento en todos los ámbitos. Como segundo punto, saber parar y pensar y hacer esa reflexión, ¿no? Que estás llamando una reflexión profunda ante las cosas que nos ayudan a construirnos, retomar la lectura y fortalecer ese espíritu crítico. Como tercer punto, saber decir que no y saber priorizar por un bien a largo plazo. Y saber no solo, como cuarto punto, no solo que nos afectan otras personas, sino también ser conscientes de lo que podemos llegar a afectar nosotros en otras personas. Me ha gustado mucho cómo has acabado con la frase de Einstein, ¿no? No necesitas un talento, necesitas atender pasiones para alimentar ese motor. Y luego, para finalizar, bueno, me acuerdo en el colegio, es cuando te conocí, usabas siempre frases en alemán y me ha hecho gracia recordarlo. De hecho, hay una frase que decías que me acuerdo todavía, era Morgen, morgen, nicht heute, das Frauen Leute sagen, ¿no? Que es mañana, mañana, no, y lo dicen los vagos, ¿no? Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen. Eso, casi igual. Y ya he perdido el alemán. Y entonces, que es empezar hoy, no mañana, ¿no? Y al final es lo que... Empezar hoy con todas las medidas que cada uno puede haberse cogido apuntado de esta sesión, ¿no? Pero bueno, agradecer la participación de todos, que ha sido bastante interactiva. Y comentar que la siguiente sesión va a ser el jueves 21 de noviembre. Va a ser sobre liderazgo, desde un punto de vista un poco diferente, la va a dar un militar. Y yo creo que puede ser interesante, ¿no? Es una perspectiva de cómo mandar personas desde un punto de vista humano en un lugar en el que a veces, pues, en un entorno militar, a veces se puede llegar a deshumanizar un poco, ¿no? Entonces, también, aparte, un pequeño detalle que hemos tenido. Para agradecerte la sesión, con un farito también para que te acuerdes de nosotros. Pues nada, muchas gracias.